cursó los diplomados en estudios avanzados en victimología en la Universidad Hispalense de Sevilla, España, en Amparo y Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, en Administración y Procuración de Justicia en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, en Ciencias Penales en el Consejo de Menores de la Secretaría de Gobernación e Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria. Sus cursos talleres los ha efectuado en las áreas de juicios orales en la Universidad de Sergio Arboleda y en técnicas de litigación en materia penal en la Academia de San Diego, California. Forma parte de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Es profesora del posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Lago de Guadalupe, de la Escuela Libre de Derecho en Licenciatura y Posgrado, de las Casas de Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Superior de Justicia Estatal en Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Mérida, Monterrey y Querétaro, del INACIPE en modalidad virtual, de las Universidades Autónomas Estatales en Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos y Baja California, de las Academias de Seguridad Pública de Guadalajara, Hidalgo y Sonora, y de los Institutos de la Defensoría en Hidalgo y Oaxaca. Ha sostenido más de 250 conferencias dictadas en la Ciudad de México, en el interior de la República, en España y Estados Unidos, en temáticas del narcomenudeo y narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, reformas constitucionales penales, teoría del caso, sistema acusatorio adversarial, dogmática penal, defraudación fiscal, autodevinculación al proceso y auto de formal prisión, medidas cautelares, mecanismos alternativos de solución de controversias, sensibilización de la sociedad en la transitoriedad al sistema acusatorio, cadena perpetua, cadena de custodia, la naturaleza y valoración de la prueba en el sistema acusatorio adversarial, control de constitucionalidad y convencionalidad y su impacto en materia procesal penal. Es autora de obra y artículos jurídico-penales y procesales penales publicados en la UNAM, por RUA, Universidad de las Américas, Cámara de Diputados y revista CETEC de la Secretaría de Gobernación, por mencionar algunos. Cedo el uso de la palabra al licenciado Gabriel Roldán González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del maestro Carlos Bojorquez Hernández, coordinador general del Instituto de Formación Profesional, les agradecemos su interés y asistencia a esta conferencia magistral denominada Reglas y Técnicas de Litigación Oral, lo que existe y lo que falta en el Código Nacional de Procedimientos Penales, impartida por la doctora Verónica Román Quirós, a quien también le agradecemos su colaboración con este instituto. Esperamos que todas y todos aprovechen los conocimientos y experiencia de nuestra ponente y que en la ronda de preguntas y respuestas pues se animen a formular las mismas, que aprovechen esa invaluable oportunidad que tenemos de contar con tan distinguida presencia. Y pues sin más preámbulo, pues le cedo el uso de la voz a la doctora Verónica Román, para quien reitero y pido de nueva cuenta un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, ¿cómo están? La casa llena, ¿no? Hombre, dice Jenny, hombre, los amo, de verdad. El primer punto que quiero decirles es que los amo. Mil gracias por venir, mil gracias por estar puntuales, por tener interés, por darme la oportunidad de volverlos a ver, porque al rato me regalen un abrazo, en fin, ¿no? Todo tiene un orden en la vida. Quiero agradecer infinitamente la invitación que tuvo nuestro coordinador actual del Instituto de Formación Profesional, el maestro Carlos Bojorquez Hernández, y asimismo también a nuestra licenciada Rosario Novoa Peniche, que es nuestra directora ejecutiva de profesionalización, y al pobre de Gabriel Roldán, que está aquí sentado a mi mano derecha, porque se lo va a tener que aventar conjuntamente con ustedes. Ni modo, ¿no? Así es la vida. Alguien tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Quiero agradecer infinitamente a mi amiga Areli, que vino, a mi amiga Jenny, que vino. Pero si yo hiciera, ya saben, una cita a Gerardo Azuara, que me está acompañando desde hace ya unos meses como colitigante en esta vida. En fin,
muchos seres especiales que están aquí conmigo. Quiero decirles que todos y cada uno son especiales, ¿eh? Así que está su nombre aquí puesto, y al rato dijo Gabriel que iban a hacer preguntas. ¿Qué les parece que mejor cambiemos la dinámica? Y tal cual yo vaya avanzando, ustedes me van levantando la mano en relación a lo que les interese platicar, ¿sabes? Voy a ir sentando bases. Miren, el tema es muy práctico, y entonces lo que yo quiero lograr con ustedes es que tengamos una metodología de estudio, y la metodología de estudio va a partir, no sé si podamos bajar como eso para estar más cerca de ustedes y ponerlo ahí en medio, o desde ahí se ve bien. ¿Sí? ¿Desde ahí se ve bien? Ah, entonces ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Fíjense bien, ¿cuál va a ser la dinámica? Trajeron su código, ¿no? Su Código Nacional de Procedimientos Penales, su Constitución, su Convención Americana, y ya saben que la regla cuando me ven a mí es que si no se lo saben de memoria, hay que traerlo impreso, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben. Sí, para que yo les diga nada más en rebote, a ver qué dice tal numeral y ustedes rapidísimo me contestan porque estamos posesionados en una audiencia. Fíjense que los primeros consejos son, tenemos que bajar la lista de artículos que son útiles para el tema. ¿Cuál es el tema que vamos a ver? ¿Reglas de qué? Reglas de litigación y técnicas de litigación que están tanto en nuestro Código Nacional como las que evidentemente podemos decir que son las ausentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al momento en que estamos viendo las audiencias nos hemos dado cuenta que no están previstas y que por lo tanto el juzgador que nos dice, abogado, usted no lo puede aplicar. Le dices, bueno, es verdad que en el código no es necesario que haya un catálogo y que el catálogo sea absoluto, porque eso sería una barbaridad. O sea, son reglas simplemente dogmáticas que tenemos que aprender a litigar para efecto de que nos demos a respetar y que evidentemente tanto el juzgador como los oponentes, y así mismo confirmando nuestra propia teoría, sepamos introducir la información. Porque finalmente, ¿a qué nos lleva la regla de litigación y la técnica de litigación? A que se conozca una información. Porque la información, dependiendo del rol que vamos a ir a jugar, va a ser para valorar. De acuerdo a la pretensión que cada uno de los sujetos procesales tengamos, la información significa un objetivo. Un ejemplo, somos ministerios públicos. ¿Qué queremos? Oigan, como el chiste de las mujeres, ¿qué queremos? No sabemos, se dice, no sabemos. Así dice, ¿no? De mujeres malvados. ¿Por qué nos tratan así? Bueno, pero de repente el Ministerio Público, dependiendo de la etapa procedimental, quiere algo. Supongan, quiere ir a legitimar que ha hecho una restricción de la libertad de manera debida. ¿Cuál es el objetivo del uso de la información y, por lo tanto, cuáles son los alcances de las reglas y de las técnicas de litigación? La libertad, chicos. ¿Por qué es el objetivo? Se restringió la libertad y por lo tanto todos los datos de prueba van a llevar ese objetivo. ¿Yo qué tengo que fundar y motivar? Que estuvo bien hecho. Entonces, ¿cuáles son reglas de litigación? Que van a depender de las etapas, de las figuras, de los roles y de los objetivos. Así, así de bonito y de suave. Entonces voy a empezar a hacerles gráficas. ¿Qué dije ahorita? Reglas y técnicas de litigación. Vamos a empezar a guardar en cabeza que la regla de litigación va a tener dos puntos, fundamento y motivación. ¿Qué es un fundamento de una regla? Vamos a empezar entonces a permear. Primera regla, para que las llevemos en orden, ¿no? Ya saben, una orden es algo lógico, algo secuencial. El 371... para que nos vayamos por artículos, vamos a ir bajando reglas. El 371 nos aporta distintas reglas. Por fundamento va a ser el numeral y por motivación va a ser el alcance del numeral. Les voy a dar un ejemplo. Remitámonos al último párrafo del artículo 371, por favor, para que me vayan siguiendo en este sentido. El 371, a ver si ya se trasladaron, les va a decir que el testigo va a ser cuestionado en relación a las declaraciones previamente rendidas. Declaraciones previamente rendidas. ¿Me pueden dar ejemplos de cómo se llaman las declaraciones de los sujetos que ya pasaron en una carpeta? Un ejemplo, si fue un policía, ¿en qué queda sentada su información? Si es policía, ¿un informe? ¿Qué más? ¿Un informe? ¿Qué más? El parte de novedades, el libro. El libro Florete, las bitácoras. El informe de policía además trae estructuralmente otros aportes. ¿Qué nos ofrece un informe de policía homologado?
para que haya objetos, que los objetos estén cuidados, para que haya personas que hayan sido debidamente algo y puestas a algo. ¿Cómo se llaman esas cosas? Son actuaciones de la investigación, pero que nos traen un reporte, ¿cierto? Entonces los formatos son de puestas a disposición, de aseguramientos y puestas a disposición, de protocolo de cadena de custodia, etcétera, entrevistas, actos de investigación en el momento practicados, ¿cierto? Entonces, esto son las declaraciones previamente rendidas para un policía. Si yo les empezara a hablar de un perito, ¿en qué los dejamos asentado lo de los peritos? Muy bien, háblenme fuerte porque estoy sorda. Dictámenes, certificaciones e informes, usualmente tienen una diferencia y es impacto, porque el dictamen sí contiene metodología, Mora, ya te vi, sí tiene metodología el dictamen, sí tiene conclusiones el dictamen, en cambio un informe no, en cambio una certificación tampoco, y eso es muy útil para saberlo en alcances de valor jurídico o de valoración jurídica. Ejemplo, es un testigo, supongan que es la víctima, ¿qué nos aportó la víctima? ¿Una denuncia o una querella? Supongan que es un testigo, el testigo que tuvo que dar en relación a su declaración, a su testimonio, una entrevista, excelente. A esto le llamamos declaración previamente rendida. Si la regla del 371 dice que al testigo se le va a cuestionar sobre la declaración previamente rendida, en cualquier etapa, quiero que se lo memoricen, en cualquier etapa que yo tenga que hacer un ofrecimiento, tengo que partir de su declaración previamente rendida. No solo es para efectos de ir a una audiencia de juicio, porque recuerden ustedes que de repente equivocadamente pensamos que solo se hace en una etapa de escrito de acusación, en un escrito de complemento de la acusación, y eso es falso. En cualquier momento que necesitemos hacer un ofrecimiento. Por lo tanto, pregunto, ¿Ministerio Público es el único que ofrece? Excelentemente bien contestado. En el sistema acusatorio hay alguien que también va de su mano. ¿Quién? El adversario. Por lo tanto, el adversario también puede hacer ofrecimiento probatorio. Si el defensor, el propio sujeto que necesita ser defendido, ocupa en un plazo, en una prórroga constitucional, en un incidente, en una solicitud de no vinculación a proceso, ¿qué tendría que hacer el mismo defensor como regla de litigación? Ofrecer los alcances respecto de una declaración previamente rendida. Aquí viene un cuestionamiento entonces. La defensa recaba, ojo, su propia versión, ¿se acuerdan? La que sustenta su teoría. Pero también puede ser que la defensa quiera emplear lo de los testigos que existen en la carpeta y que pertenecen a alguien diferente. Por eso es que les voy a enseñar el juego que va a romper la regla. ¿Cuál es la regla, chicos? Que en la técnica, ojo, mi regla va a tener una técnica si soy el oferente. Si soy el oferente, al testigo yo le tengo que practicar forzosamente un excelente. Eso es lo que vamos a aprender a no hacer cuando seamos los órganos de defensa. Y evidentemente, como ustedes estamos en la casa de la acusación, ustedes tendrían que saber también la regla para saber qué pueden y qué no pueden si no lo pidieron. Y obviamente si el juzgador no lo aceptó de esa manera. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Esta es una primera regla que quiero que la mecanicen, que la memoricen. Ahí está la primera. Me voy a una segunda. Continuadamente, en esta regla del 371, me refieren que le puedo cuestionar al testigo no solamente con base en la declaración previamente rendida, sino que, y, dice una copulativa, de las preguntas de las partes. Eso dice el 371 en su último párrafo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aprender a explotar, Lenny, preciosa. Bueno, vamos a aprender a explotar algo que tiene que ver con lo siguiente. ¿Quién de ustedes escuchó en algún curso o quién ha tratado de aplicar en alguna de las comparecencias ante el Ministerio Público o bien en alguna de las etapas del procedimiento que les admitan una de las reglas relacionadas con yo quiero ofrecer al mismo testigo que mi contraparte
pero lo quiero ofrecer como propio. ¿Quién lo ha hecho? ¿Nadie lo ha intentado? Bueno, cobren la regla de la lógica. Ya entendimos, ¿verdad? La regla es, ojo, si el 371 me dice que yo le puedo, como órgano oferente y como sujeto procesal, hacerle preguntas a los testigos sobre preguntas de las partes, lo que quiere decir que no viene la declaración, a ver si ya me di a entender, para que cobren relevancia. ¿Cuántas veces hay una víctima que no es clara, que no me dijo que el sujeto que le... ¿Qué les gustaría de delito analizar? Le abusó, le robó, le defraudó, ¿qué quieren? Le secuestró, que le robó. Yo pensé que querían algo más intenso. Con violencia, no sé, algo así, ¿no? Algo. Bien, fíjense ustedes, alguien le robó. Usualmente la víctima no te dice... ¿Cierto o no? Lo deja sentado de una frase muy vaga, que es muy mañosa, y por eso se los estoy diciendo a ministerios públicos para que complementen, porque ya están sintiendo las debilidades, porque los consejos es, ¿se acuerdan del dicho? Óyeme tú, para que te compongas, ¿no? Entonces vengo a hablarles como una defensa para que ustedes se curen en salud. Supongan que la víctima no fue capaz de decir que el sujeto tiene características físicas A, B, C. No lo dijo en la denuncia, porque es robo. No lo dijo. ¿Se acuerdan que hay algo que le tienen que quitar para que haya robo? ¿Apoderamiento de qué? Cosa ajena, entonces es el objeto. ¿Se acuerdan que a veces ni siquiera dicen? Simplemente dicen, me quitó mi dinero. ¿Pero qué tipo de dinero? ¿Cuántos billetes? ¿De qué? ¿En dónde venían? ¿Venían alguna...? No sé, ¿ya me entendieron? No hay especificidad de qué objeto, porque dinero es una palabra vaga. Pero también de repente dicen, ya, pobrecita víctima, déjela, suéltenla, suéltenla. Como esa información no fue dada, mi pregunta es, ojo, estamos en un momento de desahogo, el que sea. Ministerio Público de repente le pregunta a la víctima y le dice, víctima, ¿nos puede dar usted precisión de las características del sujeto? Y la víctima, pero si rapidísimo voltea a ver al sujeto, ¿no? Y lo describe, claro. Alto, fornido, guapísimo, ¿no? ¿Sí o no? Algo así, bien vestido, ¿no? Con olor rico, con un tatuaje, miuli, mi amor. Entonces, la víctima está haciendo una actividad en la audiencia o en la comparecencia. ¿Me di a entender cuál fue? Está ampliando qué cosa. ¿En dónde debería realmente de haber ocurrido eso? En una ampliación de la declaración para que se componga la historia, no en la audiencia. Porque entonces, además, la técnica, que aquí ya la vamos a complementar, técnicas de investigación y los actos de investigación del Ministerio Público quedan truncos. Después de que amplía, el Ministerio Público la tiene que llevar a un protocolo de actuación, ¿de qué cosa? Para que de verdad nos confirme que en realidad es capaz de... Muy bien, 277, ¿qué es eso? Reconocimiento de personas. Porque curiosamente en la audiencia sí lo reconoce, pero ¿de dónde lo reconoce? O sea, no manches, siquiera dime que era de pelo como, con lentes, con barba, con... Pero dime algo. Para que, irónicamente, fíjense qué va a pasar en la audiencia. En la audiencia, dice la persona, este sujeto era flaco. ¿Qué más? Moreno. ¿Qué más? Alto. Alto. ¿Qué más? Lente. Muy bien, ya está. ¿Qué crees, reina? Llega a la audiencia y no trae lentes. A ver, tómala. No sé si ya me di a entender. Llega a la audiencia y en realidad tú eres muy güero. Pues cualquier gente es morena. O sea, no manches, ¿ya sabes? Sí, ya llegaban a la procuraduría y me decían, es que mi pariente es alto. Pero los veía yo y decía, ¿qué será alto? Sí, porque están chiquititos, ¿no? Entonces el margen de la subjetividad
ya no entra. Y aquí viene algo. ¿Qué nos ordena el protocolo, chicos? Entonces, del 277, ¿qué ordena el protocolo? Son criterios de certeza y de seguridad jurídica, tanto al órgano que lo practica como al sujeto recognoscente de ese objeto o de esa persona. Lo que quiere decir que le estás dando certeza a que la víctima en realidad sí es capaz de reconocer al sujeto. Porque a partir de las características dadas, ¿qué tuvo que haber hecho el Ministerio Público? ¿Buscado qué? Flacos, altos, morenos y con lentes. Para que además en el momento de la... Si es que fue en flagrancia, ¿qué creen que le busquemos? ¿Que traía? ¿Que estaba como? ¿Y que era qué? No, pues sí, oye, si lo traes un enano y un... Alguien me engaña, ¿no? Ahí está el punto. Deteniéndonos entonces, ojo qué va a pasar. Como en la caja de la declaración, del informe, de la pericial, etcétera, no viene esa información, vean el golpe que les van a dar en cualquier momento de una audiencia. ¿Qué les va a pasar? Víctima, especifíqueme si en esta sala se encuentra casualmente, ¿en dónde está? En la burbuja. ¿Ya sabes? Y entonces en la burbuja, pues sí hay un individuo, pero no sabemos si es el individuo que cometió el hecho delictuoso. No sé si ya me di a entender con eso. Eso es lo peligroso de que la regla del 371 dijo y de las preguntas de los sujetos procesales. Porque aquí viene entonces que el abogado, ojo, en una técnica de litigación tendría que cobrar fuerza para poder golpear la información que acaban de ingresar indebidamente a la audiencia. ¿Qué tendría que hacer en una técnica de litigación el abogado? Muy bien contestado, chicos. Vean, ¿eh? Técnica de litigación. El oferente interrogó al testigo. ¿Qué hacemos los contrarios? Contrainterrogamos. Pero supongan que en el momento que está preguntando, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? Es usual, ¿cierto o no? Porque te incomoda, porque te molesta. ¿Y es útil? Pregunto yo. Porque hay una curiosidad de algún juzgador que dice, el juzgador quiere escuchar. Continúe, por favor. Y hasta dices, caray, no hubiera dicho nada, ¿no? Y dejan continuar y entonces la información ya entró y el sujeto ya es alto, el sujeto ya es moreno, el sujeto sí es. Porque además ya lo está describiendo, pero porque está... Ya sabes que es típico. ¿Me puede dar sus... Sí, ya lo describe. Bueno. ¿Ustedes qué hacen en el contra entonces? ¿Qué van a hacer en el contra? Pero ese es, el tema es de la mano la regla y de la mano la técnica de litigación. Pero ahorita les voy a enseñar algo más desde el momento de ofrecimiento. ¿Qué hacemos en el contra, chicos? Como por ejemplo, el sujeto afirmó algo que no viene en dónde. En su... Ese es un punto de confronta, no está en la denuncia. Muy bien, ¿qué otra cosa? ¿Dónde ocurrió? Excelente, entonces usted durante la... Supongan que estamos en audiencia de juicio, que puede ser cualquier etapa, recuérdenlo, en cualquier etapa que se dé un desahogo, allí. Acaba de ocurrir aquí y ahora. ¿Qué más? Usted mientras lo reconocía estaba viéndolo, no se les olviden, palabras, porque si me aprendo palabras puedo hacer un contra muy veloz. Viéndolo, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Usted no asistió antes a una en donde... Ajá, entonces usted no fue a un protocolo de reconocimiento de personas, no fue. Otro, porque acuérdense que tenemos que hacer todo tranquilo, corazón, no pasa nada. Fíjense ustedes. Si yo quisiera cerrarle la puerta, acuérdense que es como a los infieles. ¿Los han oído hablar? ¿Nombrar? ¿Saben que existen? No, no pasa. Qué mala suerte han tenido, yo conozco a varios. Miren, chicos, los infieles, ¿no? Tienen que ser puestos a la pared. Lo mismo un testigo mentiroso. Para cerrar esta caja de Pandora, le tengo que poner...
preguntarle lo que le incomode respecto de lo que dijo. ¿Sí me entienden por qué? Que tiene que ver con la primera. En su denuncia no lo dijo. ¿Cómo cierro entonces esta técnica? Porque no basta con que yo le diga que en su denuncia no lo dijo. ¿Cuáles son los mecanismos de cerciore para una persona que quiere confrontar la mentirota de alguien? Ya sabes, típico, no te pude llamar porque se me acabó la pila. Sí, tú también así de... Es que nadie trae iPhone 10, corazón, en tu oficina. ¿No? Algo así. ¿Qué más pasa, chicos? ¿Qué más llega a pasar? Carlita, mi amor, te quiero. Miren, ¿qué pasa? Al testigo hay que decirle, ¿usted le dio las características al Ministerio Público? ¿Leyó usted antes de... ¿Firmó usted porque ya las contenía? ¿Sí me di a entender? Son todas las cosas que pueden darle un respiro después. Se las tengo que preguntar. ¿Cómo se las abrevio? Díganme. Se las dijiste al MP. ¿Las leíste? ¿Firmaste porque estabas de acuerdo con tu declaración? ¿Te cercioraste que estaban escritas? Porque ya sabes que es bien mentirosa. Es que yo sí las dije, pero no las escribieron. No, bueno, como ya no las sabemos, ¿qué hacemos? Nos curamos antes en salud. Bien, ya están preparados para hacer un contrainterrogatorio. ¿Quién quiere hacer el primer ejercicio? Tantos, no me va a dar tiempo de desahogar el día de hoy. ¿Quién quiere ser un mentiroso? Tu corazón, tienes cara de buen mentiroso, ven. ¿Cómo te llamas? ¿Manuel? Ah, Baruch, ven. Los que se llaman Baruch no son rápidos de encontrar. Oye, Baruch, fíjate bien, Te dan tu micro. Baruch, ojo, vas a ser la víctima de un delito de robo. Nos vas a dar ahorita mismo características de alguien que te tomó la cosa y nos vas a decir qué cosa, ¿ok? Tienes una sola oportunidad de hacerlo. Bien, corre tiempo. Danos tu declaración. Iba caminando sobre la calle y me salió un tipo de la nada y me apuntó con un arma y me quitó mi celular. Excelente, eres maravilloso como víctima. Eso era lo que esperaba. Sí. ¿Ya estás preparado para tu contra? Estas son las preguntas que acaban de... la información que acaba de ingresar con el Ministerio Público. ¿Qué le va a hacer un contrainterrogador, chiquillos? Sí, pero espérense, entonces sí necesito que el Ministerio Público haga preguntas de complemento. ¿Quién actúa como Ministerio Público? Pregúntele, por favor. Víctima, usted nos acaba de referir en juicio, ¿qué? Iba usted caminando por una calle. ¿Nos da la precisión de en qué calle? Ya no las dio, ¿no? En la calle. O sea, supongan que ya reivindiqué el problema calle. Segunda, usted nos dijo que un tipo le salió de la... ¿Nos puede decir qué características tenía ese sujeto? ¿Ven? Alto. Pero en México son enanos. ¿Qué más? Es que se los juro que de repente nos dicen, ¿y cómo es? Es mediano de estatura, moreno. Ya sé quién es. ¿Saben? Es como cuando nos ponen a 1000 asiáticos. Ahí sí puedes cometer infidelidad por error de tipo. Por error de tipo, ¿ya vieron? ¿Qué tal si me gusta más? ¿No? Yo lo vi igual. No, no es cierto. Chicos, ¿en qué voy? No se pierdan, alto. Alto, cabello negro, ojos de color. Excelente, ojos barba. De color. Miren, que vieron cómo si es víctima, y si es víctima. Y un tatuaje en el cuello. Tatuaje en el cuello, ya estás. Sí. El día de la audiencia, su representado lleva, ya sabes, una bufanda porque está enfermísimo y dice, ¿es él? Se los juro. Bueno, ya recabaste, muy bien. ¿Nos puedes decir qué tipo de celular llevabas? Y ya no los da. ¿Y nos puedes decir qué tipo de arma? Excelente, y ya no las dio. Supongan que ya, pero vamos a hacer un ejercicio con esto. La defensa estaba muy molesta desde el momento que el Ministerio Público le planteó la pregunta a la víctima. ¿Cuál pregunta? ¿Nos puede usted
¿Nos puede usted referir las características del tipo que le salió de la...? Nada. La defensa objeta inmediatamente y dice objeción. ¿Qué tipo de objeción interpone la defensa? A ver, del catálogo del 373, ¿cuál de esas mete? Rápidamente, 373. A ver si es cierto, es sinvergüenzas, ahorita se van a dar cuenta. A ver si es cierto. Porque ¿se acuerdan que son las que existen y las que no existen? Entonces, a ver, vamos a ver qué hay. Si fuera el 373, me dicen cuando hay un hecho complejo, ¿no? Es decir, yo hice una pregunta doble, así que esa no procede. ¿Por qué es sugestiva? No, ¿dónde le dijo? Dígame si tenía cabello negro. No le dijo. Le dijo, dame las características. ¿Se trata de algo impertinente? No, al contrario, era de toda la pertinencia. Nada más que no se dio cuenta que la pertinencia no era de esta audiencia, la pertinencia era de, ya sabes, para poderla tener el día de hoy. Continuamos, etcétera. ¿Y qué creen que no la van a encontrar? No es ni argumentativa, no es ni conclusiva, no es. Entonces, ¿qué? ¿Cómo objeto? Nomás porque sí. Porque fue un curso y me dijeron, tú objeta. Es típico, ¿no? Además, ¿el juez qué va a decir? Fíjense, ahí no dice el catálogo porque no lo dijo en su declaración inicial en términos de lo admitido 347 en relación con el 371 último párrafo. ¿Vieron qué fácil está? ¿Sí comprendimos? Va de nuez, despacito, ya les vi su cara de... ¿No? Así. Miren, 371 último párrafo, la regla dice, solo le preguntas de las declaraciones previamente rendidas. ¿Quién sabe que en la declaración no está eso? ¿Quién sabe? ¿El MP? ¿Quién ofreció, en términos del 335, último párrafo, su testimonio para reconocer al sujeto? No sé si me di a entender, porque así quedó admitida la prueba, 335. Y el 347, que sería el auto de apertura, juicio oral con el verbo núcleo, admisión probatoria. La técnica de objeción entonces va conjugada. Quiere decir que no lo dijo en su declaración. Por lo tanto, el Ministerio Público no lo pudo haber ofrecido por puntos de alcance probatorio. O sea, es decir, objetivos probatorios no los tiene. Tercera, porque además el juzgador no lo tiene por admitido. Excelente, eso tendrían que hacer. Pero es muy complejo, ¿no? Finalmente es complejo. Supongan que eso no funcionó y que el juez dice, yo lo quiero escuchar. ¿Qué vamos a hacer, chiquillos? Vamos a hacer todo este ejercicio, ¿no? Antes de que le cambie la hoja. Vamos a hacer el ejercicio con Baruch. Baruch, ¿estás preparado? Sí, muy consciente. Bueno, entonces, el testigo acaba de referir, chicos, acuérdense que vamos a hacer la caja del contra. Testigo, usted refirió en su denuncia las características que aquí en audiencia de juicio oral nos acaba de precisar respecto del sujeto que le salió de la nada, al cual refirió como alto, de ojos de color, etcétera. Sí lo dijo, ¿vieron? Es bien mentiroso, ¿ya vieron? Ahí está la primera. Dice, sí lo dije, sí lo dije. Testigo, ¿y usted leyó su denuncia antes de firmarla? Sí. ¿Y usted se dio cuenta que en efecto estaban establecidas esas características de manera literal en su denuncia? Sí. Usted no lo hubiera firmado si esas características hubieran estado escritas, ¿cierto? Correcto. Señoría, permiso para iniciar la técnica de... ¿Evidenciar contradicción en términos del numeral? 376. Sentadas las bases. ¿Cuáles fueron las bases? Usted no lo dijo en su... Pero aquí usted no las dijo y ya le cerré los pasos. ¿Cuántas reglas llevo? Una y dos. ¿Qué más me falta? Perdónenme, una, dos y tres. ¿Qué me falta? Sale, entonces continuamos. Testigo, ¿qué tiene usted a la vista? Supongan que ya pasé lo del sujeto contrario, ¿no? ¿O quieren que la haga completa? Sí. Completa, va, va, va. En ese momento que le dije al juzgador, juzgador, necesito empezar la técnica de litigación de evidenciar una contradicción. Me dice su señoría, abogada, por favor, subraye. Entonces hay que llevar colores, así como yo cuando pido, ya sabes, una confe, entonces yo pido mis colores. Yo soy totalmente, ya saben, así tradicional. Entonces ocupo un color. Llevo el color y supongan que tengo aquí mi denuncia
y por lo tanto voy a subrayar qué cosa, porque iba a empezar algo de lo que existe y de lo que no existe. ¿Qué existe? Que le salió un tipo de la... Nada. Excelente. ¿Lo subrayan sí o no? Sí. Podría ser que sí, pero podría ser que se no les dé el alcance para otro tipo de técnica. Vean por qué. Testigo, perdónenme. El juez me dijo, subraye, yo ya subrayé. Le voy a pedir, juez, por favor, le corremos... Corremos... Vista. Vista. ¿Por qué traslado no, chicos? Porque sería la primera vez que le estuviera yo entregando la información. Y esa información ya estaba en la carpeta. O sea, yo ahorita le voy a poner a la vista lo que subrayé, lo que existe en la carpeta. Entonces hay que quitarnos esas muletillas. Le ponemos a la vista al Ministerio Público y al asesor jurídico. Me cercioro como defensa que ellos estén... para que el juez les pregunte si tienen alguna oposición. ¿Por qué oposición? Porque dependiendo de lo que yo haya subrayado, se pueden oponer y decir, oiga, esta abogada se está pasando de viva. Entonces es un control horizontal del ejercicio de contradicción. Cuando ya lo tiene a la vista, ahora sí, estamos trasladándonos con el testigo y le vamos a poner a la vista a Baruch. ¿Qué te vamos a poner a la vista, corazón? Algo, ¿verdad? Entonces, escucha. Yo soy contrainterrogadora, ¿cierto? Mis preguntas pueden ser entonces, ¿cómo? Cerradas. No te voy a preguntar qué tienes a la vista, sino te voy a decir, Baruch, esa es tu denuncia, ¿cierto? Sí. Muéstrame, por favor, tu firma y tu nombre para registro. Ya sabes si el Baruch está buscándolas porque yo se las subrayé. Muy bien, Baruch, te voy a pedir que te traslades a lo que esté subrayado en tono negro... y que lo leas en voz alta. No, en voz alta, porque hay un testigo y hay un documento que voy a para demostrar que en efecto no lo dijo en el momento de su declaración inicial. Muy bien, Baruch, por favor, adelante. Y estás leyendo esto, corazón. Un sujeto me salió de la nada. No. Un tipo me salió de la nada. Ajá. La pregunta entonces seguiría incompleta, ¿cierto? Sí. ¿Qué le tendría que decir? Un tipo le salió de la nada, Baruch. Entonces, usted refirió, vean el ejercicio, el juez sigue escuchando. Usted dijo que era alto, que era de cabello negro, que tenía ojos de color y que además tenía un tatuaje en el cuello. No, pues el juez está agradecido porque lo está viendo al nuestro y dice, sí los tiene. Sí, sí los tiene. ¿Quién se lo hizo la tarea? El abogado, porque en realidad no es una técnica completa. Entonces el punto es, o tienen esa opción o tienen otra. Ahí les va. Tengo la caja de la declaración, escuchen. Y en esta caja de la declaración le voy a pedir al sujeto que tiene que ser leal, porque además le voy a imponer una doble regla, que va a ser sujeto contrario a la defensa. ¿Quién es? Vuelvo a preguntar, Ministerio Público y asesor jurídico. Cuando yo subrayo, ojo, una frase o una palabra, es más rápido la técnica, pero cuando yo subrayo toda la caja, ¿a qué estoy obligando? A que de manera leal y proba lo lean completo y me digan si en alguna parte de la caja existen dadas por él en la como primer filtro. Segundo, me traslado con el testigo y le voy a decir, señor Baruch, dos puntos, con mucha amabilidad. ¿Sería usted tan amable de leer toda su declaración, ¿no? Después de que ya legitimé su declaración, para que nos diga en qué renglón, en qué párrafo, en qué punto y coma encuentra usted esas características? Y entonces el Baruch ya lo ven así, ya saben. Y tú sigues, ¿no? Así. Cuando las encuentre me dice, ¿eh? Es una burla, ¿saben? ¿Qué creen que va a decir Baruch? No las encontré, pero yo ya le tengo que recordar. Pero usted recuerda que yo le pregunté que usted no hubiera, si no hubieran estado escritas. No sé qué les funcione más. ¿Ya entendieron? Tenemos dos tipos de reglas con alcances distintos. Cerrados, ¿no? Bueno, me paso a otra, porque el tiempo corre y yo vine a cobrar. Que la caja suene, ¿no, Gabriel? Bueno, a mí me dijeron que me iban a dar un abrazo de despedida y una foto, por eso me tengo que apurar, si no, no voy a salir hoy en la noche. Fíjense ustedes, ¿en qué regla me quedé? ¿300 qué?
71, y les dije que además les iba a enseñar otra con y las preguntas de las partes. Les voy a enseñar otra. Esa famosa frase me enfrenta a lo siguiente. Quiere decir que hay un órgano oferente. Ofrece este testigo que finalmente el órgano opositor lo quiere como su testigo. Si la regla del 335 te obliga en el último párrafo a que tú especifiques los puntos que le vas a preguntar, te oirías muy absurdo. ¿Saben por qué? Déjenme que les explique. Ejemplo, ¿eh? Vamos poniéndole nombre para que sea más claro. Testigo, víctima. ¿Sobre qué puntos? Objeto, robado. ¿Qué más? ¿Qué más le preguntarían a la víctima? Momento de la, eso, chiquillo, muy bien, lugar, detención, sujeto, comisor del hecho delictuoso, en fin, etcétera. Supongan que eso ofreció el Ministerio Público. Ahí viene la pregunta. Tú lo ofreces como propio. ¿Qué puntos le vas a poner como propio? Porque es ridículo que lo ofrezcas para lo mismo. No sé si ya me di a entender. No es admisible. ¿Saben cuándo van a conocer los puntos de alcance de un testigo que no vas a liberar y que solo vas a mandar traer en el momento que te haga falta con una regla de un principio que se llama orden probatorio? ¿Saben cuándo? Se los voy a explicar. Escuchen. Ahorita no sé qué le puedo preguntar porque no sé qué va a entrar a juicio. Una cosa es lo que conoces en la carpeta de investigación, ¿cierto? ¿Cuántas veces pasa que la víctima viene y qué pasó? O ella o el órgano oferente no son capaces de incorporar toda la información. Como no la conozco, hay un principio que me va a regir, que es la carga probatoria. Principio probatorio del sistema acusatorio. Por carga probatoria, no sé todavía qué le tengo que preguntar si la víctima fuera mi testigo. ¿En qué momento la defensa tiene que hacer la defensa integral de un sujeto? ¿Cuando conoce lo que dijo una víctima? Porque la puede ser aquí, vean, con un contrainterrogatorio puede combatir lo que la víctima dice. Basta con eso. Pero ¿tú por qué la quieres ofrecer como mecanismo de certeza para aquellos que nos quieren esconder información, para aquellos que no nos quieren decir si a lo mejor viene o no viene un testigo? Es decir, cuando se desisten. A ver si me di a entender. Yo entonces los tengo que ofrecer para garantizar que toda la información que me va a ser útil vaya a contar con ella en el momento oportuno. ¿Me di a entender esa? No sé si va a venir, no sé si va a contar toda la historia, no sé si el órgano oferente se va a desistir. De ahí voy a partir. Por lo tanto, la carga probatoria, ¿cuándo la conozco? ¿Cuando viene cada testigo o hasta que se acabó toda la carga probatoria? Excelentemente bien contestado. Cuando toda la carga probatoria se desahogó, conozco los puntos de encuentro con los testigos que no son míos, pero que ofrecí como propios. Esta regla, por lo tanto, tiene que ir de la mano con una del 372. Observen ustedes en el 372, cuando la regla me dice que vamos a valorar como juzgadores la necesidad de que comparezca un testigo de nueva cuenta, siempre y cuando no se le haya liberado. ¿Qué quiere decir? Que si nos dormimos en la audiencia y de repente el juez nos pregunta, abogado, al oferente, Ministerio Público, ¿libera usted a la víctima? ¿Qué le dice el Ministerio Público? Pero le preguntan a la, y la defensa sonsa, estamos, ya saben. ¿Y qué contestamos? La libero. Pues ya nos dimos cuello. ¿Qué tendríamos que haberle contestado? No lo libero. ¿En términos de qué numeral? Porque ya se están aprendiendo fundamentos. 372. Ya si le quieren agregar párrafos, ya saben el tercero. En fin, ¿no? No lo libero. Porque es mi testigo. Pero además, otro punto. ¿Qué creen que el juez les va a decir ahorita? Defensa, estoy observando que usted lo ofreció como testigo propio. ¿Por qué no aprovechamos? Aquí está la víctima. Para no revictimizarla,
para que usted no vaya a correr peligro que luego no le encuentren. Se los juro. Pues pregúntele, ¿no? ¿Qué le decimos? Le agradezco. Intérpreten. ¿No? Le agradecemos sus atenciones, señoría. Es usted extraordinariamente metódico. Nada más que nos va a impactar en la teoría probatoria. ¿Qué significa esto, chicos? La defensa no se puede defender de manera individual porque para eso existe la técnica limitada del contrainterrogatorio. La defensa quiere tener toda la carga probatoria desahogada para saber a quién en todo caso va a llamar por un principio que se llama del orden probatorio. ¿Qué es un principio del orden, chicos? ¿A quién traigo primero y a quién traigo después y cuándo lo traigo? ¿Saben por qué también tengo que hacer una concentración? Porque no quiero que ya se platiquen, porque ya en juicio ya conocemos a los ches mentirosos. Fíjense qué llega a pasar. De repente la víctima dice, yo se lo dije, yo lo vi, yo lo viví, el policía. ¿Sí me están entendiendo que les doy consejos de defensa porque quiero que se mejoren como ministerios públicos, verdad? Cuando voy en cambio con defensas que creen que les hago, les aplico todos los LMPs porque eso desarrolla más el oído. ¿Qué pasa si esa víctima se puso de acuerdo con alguien que en realidad no lo presenció, no lo vivenció, no lo hizo de esa manera? Un ejemplo, ¿eh? Policía, ¿cómo llegó usted a ese sitio donde se practicó el cateo? La víctima me llevó. Resulta que ninguna actuación de la carpeta de investigación la víctima conoció de la... ubicación física. Y entre cada uno se va tirando la bola, ya sabes, viene otro policía, viene un perito que fue el que inspeccionó. El caso es que llegaron a una casa, bueno, hasta el Ministerio Público, chicos, se echen a remojar las barbas, pidieron en solicitud de orden de cateo porque conocían la dirección como primer premisa. Nada más que hay un dilema, ¿cómo llegaron a esa casa? ¿Quién conocía la dirección de esa casa? No sé si ya me di a entender con ese impacto de esa información. ¿A quién voy a traer y a quién no voy a permitir que me desconcentren en el desahogo probatorio y además que sea por el orden que yo digo? Orden y concentración probatoria, chicos. ¿Qué me va a aportar? Que ya no se van a poder comunicar ni reivindicar en la información. Entonces al juzgador le agradezco sus intenciones y le voy a pedir que me respete en igualdad procesal porque sigo siendo un sujeto que como ofreció, tiene el derecho de llevarlo en el orden de manera concentrada y solo hasta que exista un punto de encuentro. ¿Cuándo iba yo a saber aquí que nadie me iba a contestar cómo llegaron allá? O sea, en el contra no lo voy a lograr de manera individual. ¿Pero qué creen cuándo lo voy a lograr? Conociendo toda la descarga probatoria. Entonces, el punto es, su señoría, que es el que tiene que calificar la regla del 372, de cuándo puede volver a venir un testigo, yo ya le digo, el punto concreto, señoría, es cómo conocieron la dirección de la casa cateada. Pero les meto documentos. ¿Se acuerdan que ofrecimos documentos? ¿Solicitud de qué? Porque alguien sí la dio, la dirección. Porque alguien dejó establecido en un dictamen que supuestamente se trasladaron a ese sitio. Porque además alguien firmó un acta de cateo y estuvieron presenciando el cateo. Pero también es verdad que ya hay un registro de audiencia durante la cual tanto la víctima como los policías como los peritos no nos fueron dando respuesta de cómo llegaron a esa casa. ¿Quedó clarísimo? ¿Sí? ¿Ya entendieron por qué? ¡Ah! Está larguísimo, ¿no? Bueno, ahí voy, ¿no? Más o menos. ¿Sí me estoy ganando el sándwich o no? ¿Sí? ¿O más o menos? La cena entera. Bueno, ¿pero de veras o estoy muy loca? ¿Sabes? Porque loca sí estoy. Voy a pasar a otra. ¿Saben cuántos artículos me faltan? Varios. No sé cuántos tiempos me faltan todavía. ¿Cuántos? Vamos, Memo. Avísame para las preguntas, ¿sí? Porque no me han preguntado. Es una broma, ¿no? Miren, llevo el 371, llevo el 372, pero no lo he acabado. Les voy a cerrar con otra idea del 372. Ya hice el 335 relacionado con el 371. ¿Se acuerdan? Ya hice cuál más. Medianamente hice una regla del 373
¿Relacionado con cuál otro? Con 347 y con 335 a la vez. Muy bien, 372. ¿Se acuerdan que el juzgador puede hacer preguntas? ¿Cuál es la utilidad de que un juzgador haga preguntas, chicos? ¿Cuál será? A ver, me gustó, por ahí escuché algo. Dilucidar lo que esté, ¿no? Pero en precisión, porque si no fue una pregunta hecha por los sujetos procesales, el juzgador estaría yendo más allá de sus atribuciones. ¿Saben esto cuando cobra mucha relevancia? Cuando, por ejemplo, en una etapa de técnica de litigación llamada alegato de, en términos del numeral 399, muy bien, ¿qué creen que pasa? Viene el Ministerio Público, desahoga, viene la defensa, ¿y qué creen que pasa? ¿Qué dice? ¿Solo le contesta a qué? ¿A lo que dijo quién? ¿Te haces princesa? ¿Solo a lo que dijo quién? El Ministerio Público. ¿Cuándo te pudiste defender a algo que supuestamente el juzgador apreció y que por eso en su sentencia te golpea? Porque en una sentencia condenatoria te da un argumento que tú no contestaste porque no formó parte del debate del alegato de clausura. Y te dice, lo que pasa es que cuando vino el testigo, la defensa no aclaró. ¿Me di a entender? Es su teoría, con mucho cariño y respeto, por supuesto. Y también sin él. El punto es, ¿yo me tengo que defender de lo no conocido? Porque una sentencia me la enseñan hasta que está dictada. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, ¿cuál es el agravio y después cuál es el concepto de violación que por técnica de litigación nos tenemos que quejar? Vuelvo otra vez. A raíz de que el juez no hizo una, respecto de la técnica de litigación oral que se le permite en términos del 372, el juzgador resuelve en una sentencia condenatoria que para él habría sido necesario aclarar, le pone la frase, la palabra. Muy bien, ¿esto qué les trae como consecuencia entonces? Un agravio y después un concepto de violación. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Es un principio de qué? ¿Es un deber de qué? ¿Es una facultad de qué? ¿Es una atribución que qué? O sea, me tienen que decir qué hizo el juez, ¿no? ¿Es facultad o es deber del juez preguntar? Dice facultad, pero si él resolvió en una sentencia que era necesidad, ¿qué es? Muy bien contestado, el deber. Entonces el juez tuvo un deber de aclarar o de precisar, porque tenía a quien enfrente y hubiera aprovechado el momento para que, muy bien, porque aquí viene, se está yendo más allá del principio de contradicción. Jamás te vas a poder defender de ese golpe, corazón, jamás. No se puede. Siguiente punto, chicos. ¿Qué más me duele de lo que hizo el juzgador? Se supone que el juzgador tiene una etapa de alegato de clausura porque escucha realmente lo que lograron los sujetos procesales. No es lo que él piense, ¿cierto o no? ¿O estoy media loca? Bueno, aquí viene algo. Tú le estás diciendo al Ministerio Público que no tiene razón, que no tiene razón, que no tiene razón, que no tiene. ¿Cuándo pudiste contestar a este? Entonces, tu principio es que en certeza y seguridad jurídica, la carga probatoria la tiene solamente el Ministerio Público y el juzgador resolvió como en un principio de antaño de oficio. Muy bien, vamos, muy bien. ¿Ya entendieron? ¿Qué más nos hace el juez? El juez está tomando en consideración algo que incluso, chicos, ni siquiera entró en tema de debate. Entonces, ¿su regla de qué? ¿Está imparcial o parcial? Muy bien, parcial, valoración parcial. ¿Es una valoración además objetiva? No, es subjetiva. Entonces, me impacta aquí, ¿qué creen? Lo que llamamos principios, lo voy a poner aquí, principios
de actuación procesal. Denme una idea de cómo son los principios de actuación procesal. Objetividad. Neutralidad. Imparcialidad. Buena. Debida. Diligencia. Muy bien. Proví. Eso. ¿Cuál más? Restricción judicial, muy bien, etcétera. ¿Qué significa? Que hay que aprendernos los principios porque son útiles para poderlos reclamar. Si esto hice en una etapa de agravio, solamente cuando lo voy a cambiar a un concepto de violación le pongo el concepto de derecho fundamental violado. En términos de qué numerales, ahorita estamos dando varios del Código Nacional. Para hacer el concepto de violación, ¿qué numeral tendría yo que invocar? En cambio, el 20 en el inciso A, en las fracciones 4 y 6. Porque se trata del principio de contradicción y el principio de la debida valoración, en donde ordenan que con sana crítica, reglas de la... Muy bien, listo. Lo cambio de lo legal a lo constitucional. ¿Listo? Muy bien. ¿Puedo acabar con esa? ¿Se dice no? Todavía no. ¿Ya aprendieron entonces a decir que no pueden saber para qué lo van a llamar al testigo? ¿Sí entendieron eso? Es muy importante para mí porque voy a meter otro artículo. ¿Sí estamos listos o me detengo? ¿No? Sin vergüenza, ya no me están contestando, ¿eh? ¿Significa que ya están embotados o qué? ¿O poquito? Oigan, ¿o no más poquito están embotados? ¿Sí está nuevo o está igual que todos? ¿No? Ni Obama lo tiene, ¿no? Y eso que está difícil, ¿eh? Porque Obama era carismático, era inteligente. ¿O sigue vivo? Pobrecito Obama. Miren, chicos, el 303, échenle un vistazo. Es otro numeral que es trascendente. 313. El 313 es para una etapa en donde la defensa les tiene que hacer una justificación. ¿De qué cosa? De un ofrecimiento probatorio. Justificación. La justificación, por lo tanto, corre de que existe una carpeta de... Y que en esa carpeta de investigación existen reglas para documentos, reglas para evidencias, reglas para testigos, ¿cierto? Y que a partir de lo conocido, la defensa tiene una necesidad de asumir la carga probatoria en igualdad procesal. ¿En términos de qué numeral? 20, inciso B e inciso A. ¿El B por qué? Fracciones 4, 8 y el A, quinta. ¿En relación a qué numeral de la Convención Americana? 8.2, incisos C y el inciso F. Esto es, la defensa tiene necesidad de asumir la carga probatoria en igualdad procesal. Significa que necesito tiempos y condiciones. ¿Qué es un tiempo? Necesito las 72 o las 144 horas. Condiciones, tráeme al testigo Y, A, B. Tráeme, ya saben, la necesidad probatoria. Pero la justificación necesita una teoría del caso, que con esto vamos a complementar nuestro punto de vista. Una teoría del caso de la defensa como parte, que en la teoría fáctica, que en la teoría jurídica y que en la teoría probatoria tiene su propia postura. Jurídicamente, ¿qué quiere demostrar la defensa en un plazo o prórroga constitucional? Para que entendamos cómo es la necesidad de justificar la comparecencia de un testigo. ¿Cuál es la figura máxima de la defensa? ¿Causas? ¡Causas! A ver, váyanse al 405. Váyanse al 319. Muy bien, muy bien. Causas que excluyen al delito. Muy bien, ¿cuál otra podemos? Que extinguen la pretensión punitiva. Muy bien, son las dos máximas de la defensa.
porque podemos tener atenuantes, porque podemos tener una variante de estas que es la que les voy a trabajar ahorita por escalones, ¿verdad, Uli? Ahí viene esto. Como yo sé lo que quiero, que es llevarme a mi representado en las 72 o 144 horas, necesito justificar qué va a venir a aportar qué. ¿Por qué necesitas que venga un testigo? Entonces escuchen qué problema vamos a tener desde el ofrecimiento y en el desahogo. Escuchen bien por qué. Mi ofrecimiento, ojo, si es un testigo de la carpeta, no me digan que en la carpeta existe algo que beneficie a la defensa. Usualmente no lo hay. A veces hay una frase no investigada que podemos recabar, pero es no investigada, lo que sigue significando argumento, no probatorio. ¿Me di a entender? Les voy a dar un ejemplo. Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué delito quieren que pongamos? Fraude. ¿Cómo dice el fraude genérico, chicos? ¿Al qué? Por medio del engaño, del error, obtenga lucro para. Muy bien, esa es la regla genérica, o sea, el tipo básico. ¿Qué le agrego? Tipo básico. ¿Qué le agrego? Las reglas generales del derecho penal. Muy bien, ¿es de acciones de omisión? Perfecto. ¿Qué código vamos a usar, el del DF o el federal? El local, no es DF, ¿verdad? Sí, es Ciudad México. Muy bien, ¿qué numeral es la acción? 15 y 18. Muy bien, 15, también el 3. Ok, acción, ¿qué más le agrego? ¿Es dolosa o es culposa? Excelente, ¿doloso qué? Directo, perfecto, conozco y quiero, en términos del 18, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? ¿Es instantáneo o cómo es? Vayan en orden, si se les olvidan los numerales, vayan en orden. Ejemplo, el 15 me dice es acción o omisión, el 16 que me aporta calidad de garante, lo descarto, el 17, instantáneo, permanente o continuo, ¿qué es eso? Eso, entonces es 17 primera. En orden, cuando no sepamos de memoria las reglas, nos vamos en orden, instantáneo. Sigo el 18, ya lo hice. Sigue el 19, ¿me sirven? No. ¿El 20 me sirven? No. ¿El 22? Excelente. ¿Es autor o es partícipe? ¿Qué es? Excelente. Entonces es autor material. ¿Qué más? ¿23? No. Muy bien, llego hasta el 29 y me tengo que proteger porque no quiero que la defensa se lo lleve. No quiero que acredite una causa que excluye el delito, no quiero, ni quiero una a partir del 90, del 100, donde tienen, ya sabes, perdón y todas estas que son extinción. Muy bien, no quiero eso, pero ya hice mi lista. Ok, preguntas. Gracias, Memo, no sabía que iba a tener más hojas, sensacional. Chicos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál era el ejercicio que íbamos a hacer? ¿Cómo ofrece la defensa en un plazo o en una prórroga constitucional? Porque la regla del 313 exige que justifiquemos la necesidad de comparecencia de un testigo. ¿Qué les estoy dando de consejo a los ministerios públicos? Que si bien es cierto que hay una necesidad o derecho fundamental de una defensa, ojo, no es que venga lo loco alguien, ¿sí o no? Sino solo si hay necesidad probatoria. Entonces, los ministerios públicos están escuchando si justifica o no justifica. Hagan de cuenta, es como una mujer. ¿Cuántos zapatos tienen? Esta era la respuesta que yo esperaba. La magistrada hermosa sabe que quería yo. ¿Qué dijo? Nunca los suficientes. Sí, pero eso necesita prueba. Porque alguien puede cantarnos como la canción de banda y decirnos: he comprado más pares de zapatos que aún 100 pies. ¿Sí o no? Y yo, pues, ¿qué diablos tengo de culpa si nada más tiene 100 pies, ese sin pies, ¿no? La mujer necesita zapatos para todo el año. Se pueden echar a perder, corazón, te lo juro. Apestan, te apesta la pata. Tú no quieres, oye, le dices, tú no quieres que huela yo raro. ¿No? Más o menos. Algo que tiene que justificar. Vean esto entonces.
Cuando alguien le dices que necesito otros zapatos, ¿qué dice? Es que esos tienen un tacón muy alto, me cansan. Pero tú los compras. Sí, mi vida, pero no pensé que... Entonces ahora los quieres más cortos, ¿ves? Pero luego, es que acaban de salir este tacón. No van a pensar que no tengo ni para comprar unos zapatos. O sea, tú no quieres que piensen que tú estás jodido, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ya le picaste el orgullo y te dijo, 10 zapatos, ¿no? 10 pares de zapatos. Muy bien, chicos, ya empezaron la temporada de lluvia, en fin, o sea, ¡ay! Cuando la defensa quiere traer a alguien, nos basamos en este, chicos, en este. Causas que excluyen el delito. Vamos entonces a tener que refrescar cuáles son esas causas dependiendo del delito de fraude para saber qué quiere traer la defensa. Básicamente, los puntos de ataque en un fraude, ¿cuáles son? Los puntos de ataque, ¿cuáles son? Para que traiga yo un testigo y que le demuestre, no es cierto que esté acreditado lo que haría un, porque podría ser más bien un incumplimiento de un, y por lo tanto el dolo penal no es el dolo, ¿sí? Bill, no hay. Y tampoco me puedes decir que hubo. Muy bien. Y entonces, por lo tanto, no hay. Porque hubo un préstamo pedido que no te puedo pagar. No es porque te lo haya querido, para no, porque actúe de manera excelente. Ya se dieron cuenta. Pero ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro eso? Sabiendo en qué cajón me voy a mover. Y sabiendo a qué testigo voy a traer. Y sabiendo qué dijo el testigo en la carpeta que me va a favorecer si yo lo traigo, que de verdad incorpore esa información. Porque si no, fíjense qué me va a pasar. Fíjense bien, en la carpeta ahí, ¿qué dijimos? Una declaración, ¿de quién? Del testigo. ¿Cuál sería la regla si yo quiero un plazo, una prórroga? ¿Bastaría con la lectura que yo hiciera en la solicitud de no vinculación a? Entonces, ¿para qué diablos quieres un plazo, una prórroga? No sé si ya me di a entender. Porque yo lo meto por lectura y no me arriesgo a que venga un testigo y no me conteste. Entonces, la regla es, si yo soy oferente, solo me permiten interrogar. Eso es lo que quiero que vean ustedes. No van a lograr incorporar la información, porque no te va a contestar el testigo. Pero tú no quieres tampoco meter por lectura. Entonces, tenemos que idearnos. Saber cómo vamos a ofrecer y qué limitantes de las reglas y de las técnicas le tenemos que justificar a un juzgador para que nos permita un efectivo desahogo probatorio. ¿Sí comprendimos o me regreso? Díganme la verdad. ¿Lo repito? Sí. Sí, les vi la cara. Voy a regresarme. No, no. Les vi la cara. Es horrible, ¿verdad? Sí, soy una bárbara, soy una mensa. Perdónenme. Me disculpo. Oigan, no. Estoy buscando frases, pero no puedo. Sí, soy un idiota, ya. Soy un imputable, chicos, fue sin querer. Pero les vi la cara, no era la frase, sino les vi de verdad la mueca y dije, no logré el objetivo. Voy de nuevo. Fíjense bien. Tengo un fraude. Para que yo vaya a hacer un ejercicio, tanto como Ministerio Público, como asesor jurídico, como defensa, necesito conocer una teoría jurídica. La teoría jurídica me va a dar una certeza y seguridad de que no olvide un elemento a acreditar si soy órgano acusador. Y me va a dar todos los elementos que no se logren acreditar si soy un órgano de defensa. Súper fácil. Entonces, el primer consejo es, baja tu tipo básico. Baja el tipo básico. Si es fraude específico, también bájalo. Es a la letra, y divide elementos. Vean cómo hice por cajones. Al que, por medio del engaño o el error, obtenga lucro para sí o para otro. ¿Qué hice? Lo dejé por escalones, porque así puedo identificar los elementos y puedo saber qué tiene el Ministerio Público para acreditar y qué no alcanzó a acreditar. Haciendo este ejercicio, lo complementamos con las reglas de la parte general del Código Penal. Uno, me paso. Cuando no soy experto, cuando se me olvidó, me paso a las reglas por numerales. Empiezo con el 15. El 15 me aporta si el delito de fraude es de o de, y solo elijo la procedente, es de acción. La regla de la acción también está prevista en el numeral 3, ¿se acuerdan? Porque el 3, ¿qué me dice?
Están prohibida la responsabilidad objetiva porque solo será penalmente relevante la acción o la omisión dolosa o culposa. Por eso es que la acción y la omisión tienen sustento en el 3 y en el 15. A su vez, empiezan con el 18 porque te dicen las acciones o omisiones se realizan con dolo o con culpa. Entonces, cobro el 18 para el dolo directo, me pongo mis verbos núcleo, conozco, quiero, me voy al 17, fracción primera, para decir que el delito de fraude que vamos a estudiar en nuestro caso fáctico es instantáneo, porque el fraude también puede ser llevado a cabo como con distintas, en contra del mismo sujeto pasivo, violento el mismo precepto legal, en una unidad de propósito delictivo. ¿Y ese cómo se llama esa regla? Continuado. Muy bien, pero no vamos a hacer ese, vamos a hacer instantáneo. Y nos vamos al 22, a la fracción primera. La fracción primera me dice quién es autor o quién es partícipe. La fracción primera me dice autor material, el que lo realiza por sí. Y me cubro no solo de lo que me va a vestir de gloria, sino de lo que va a impedir que se lleve en el caso. Porque si no hago el ejercicio como Ministerio Público de cubrir lo que la defensa puede hacerme, es no reconocer mis debilidades. Entonces, reviso mi catálogo del 29 y voy a hacer un peldaño. Vamos a hacerlo rápidamente para que cobre más lógica lo que hice hace rato. ¿Se acuerdan que el delito se supone es una conducta típica, antijurídica, culpable? Culpable, no digan culposa, ahorita explico. Muy bien. Para que no haya conducta típica, ¿qué necesita acreditarse? Muy bien contestado. Pero fíjense, aquí esa ausencia de conducta en la causa de exclusión se juntan. Esto viene en el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque somos finalistas. Escuchen esto. No toda acción ni toda omisión es penalmente relevante. Si ustedes toman ahorita un objeto, vean, ¿sería apoderamiento de qué? ¿Con ánimo de qué? Si incluso fuera una compu, yo hasta dijera, ¡ay, sí funciona y es muy rápida! Ánimo de uso, cuando menos, puede ser que no me la quiera apropiar, pero ánimo de uso. Por eso los finalistas dijeron, espérate, lo que no sea con un fin hecho, no es penalmente relevante, simplemente lo quise ver, lo quise sopesar, quise ver si era real, quise ver su color, quise verlo de cerca. Le tocaste sus partes. Y dijiste, quería ver si traías algo guardado. ¿Me siguieron? Lo haces con respeto. Los tocamientos con respeto, chicos, no son penalmente relevantes. Salvo que los hagas con miradas, ¿qué? De eso que hasta les dicen, ¡ya! ¡No! ¡O sea, basta! Entonces sí, te pueden apenar, ¿no? O de plano, dices, ¡ya! ¡Ahora! ¿No? Sí comprendimos esa parte, chicos. O sea, alguien nos puede mirar. Lo que es malo, pudiste cachar y hasta decir, sí, claro, me está viendo las... porque se ven espectaculares, ya sabes, ¿no? ¡Hombre! ¿Sí o no, reina? Pero hay miradas lascivas. Tocamientos lascivos, que no fue el de la compañera que te dijo, wow, tus boobies te quedaron increíbles, amiga. Se te ven naturales. Ya sabes, así, ¿no? Pero se ven naturales. ¿Sí me entiendes? Pero llegó la amiga curiosa. Pero ¿qué tal si llega una amiga que tiene tendencias, no sé, raras? Diferentes, mejor diferentes, diferentes, por la violencia de género, ¿no? Diferentes. Y te dice, están muy bonitas. La animosidad está acá. ¿Sí? Por eso es ausencia de conducta cuando junto la conducta con el dolo. Entonces, ausencia de conducta. ¿Qué tengo que acreditar para que no sea antijurídica? ¿Una causa de qué? Muy bien. ¿Y qué tengo que acreditar para que no sea culpable? Inculpabilidad. Voy por orden. Ausencia de conducta. ¿Cuándo? O atipicidad. ¿Cuándo? Empecemos por la fracción primera, que era la de antaño, cuando la acción o la inactividad se realizan sin voluntad del agente. En este caso se da por vis absoluta, por vis mayor, sueño profundo, sonambulismo, movimiento reflejos, hipnotismo. Dos, cuando falta
un elemento de la descripción típica. Es decir, cuando falte un elemento objetivo, uno normativo, uno subjetivo específico volitivo. Cuando tengo un error de tipo invencible, porque destruyo el verbo conocer del dolo. ¿Sí se la saben de memoria? ¿O quieren que se la repita? ¿No? ¿Sí se la saben? ¿O en alguna otra participación se las hago? Es cierto. No, díganme porque me regreso. Díganme, ¿quieren que se las haga despacito? ¿No? ¿Sí? Va. A ver, despacio. Déjenme que me pase una hoja bien. Despacito. Vean. Conducta. Graben para que les dé tiempo de escribir después en casa. Graben ahorita esta parte. Conducta. Es de acción, puede ser de resultado formal o material. De omisión simple, que siempre lleva resultado formal. De comisión por omisión, que siempre lleva resultado material. Para que no haya conducta, la codificación me dijo que cuando la actividad o la inactividad se realicen sin la voluntad de la gente. Y vean ustedes cuándo se lleva a cabo sin voluntad. Ejemplo, si yo estoy dormida, tengo voluntad del movimiento que hice, estaba yo golpeándome con un feroz atacante. ¿Saben a quién le di? Dice, ¿han conocido ustedes el platillo cuando queda hecho así tiritas, que le echan limoncito? Puede ser ese, pero no, hay otro mejor, corazón. ¿Cómo se llama ese? Que lo haces muy, muy picadito. No, bueno, pero puede ser carne deshebrada, corazón, porque es carne, de una persona que estaba contigo al lado. No, no, es que no entendían, por eso dije, no, me asombra, es que estoy dormida, escuchen, estoy dormida. Y estoy haciendo movimientos, corazón, pero mis movimientos no son, porque no tengo. Simplemente yo estaba soñando, y soñaba, que me atacaban. ¿Qué empecé a hacer? Sentía que había más carne, ¿no? Entonces decían, ¿más? ¿Así? ¿Ya entendieron qué grave está la cosa? Entonces hay sueño profundo, sonambulismo, movimientos reflejos, vis mayor, vis absoluta e hipnotismo. Les doy un ejemplo. Se cayó la construcción, pero fue a causa de él. Ah, entonces es una vis mayor. No hay ejercicio indebido de la profesión de un director responsable de obra que no autorizó o que permitió que siguiera una construcción. ¿Ya entendieron por qué? Porque la defensa se lo va a llevar por una vis mayor. Ante la acusación que dijeron es que hizo o dejó de hacer el director responsable de obra, la defensa contesta, no, el movimiento telúrico dejó sin voluntad penalmente relevante del director responsable de obra porque se trató de algo, ¿esto cómo se llama? De una fuerza que es física, que es exterior, que es irresistible, que es proveniente de la naturaleza. Listo, mis chicos. Bien fácil. La visa absoluta es así, corazón. Ejemplo, delito de fraude. Yo no firmé, pero alguien que es más fuerte que yo me llevó. Y tú lo puedes hacer en una pericial para que noten que no es mí en origen de ejecución. Porque se traspasó, porque no coincidió con los rasgos, porque entonces hay un movimiento de alguien externo que está llevando a la ejecución del aparente acto que va a ser penalmente relevante. El fraude parte de un documento. Documento que no fue realizado, desplegado de manera voluntaria por tu representado. Logras demostrar que hay una fuerza física exterior irresistible proveniente del ser humano. Vis absoluta. Muy bien. Bueno, le paso al segundo peldaño. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo grabaron bien? Sin vergüenzas. Van a ver, ¿eh? Ya me están contestando. Sí. ¿Ya están dormidos o qué?
Bueno, me estoy esmerando, voy a acabar rápido, en 8 horas más. No sé si vinieron con tiempo suficiente o Uber los está esperando. ¿No? Objetivos, chicos. Voy a hacer lista en tipicidad de elementos objetivos, los subjetivos, los normativos. Pero permítanme primero objetivos. Por manera lógica, si yo parto de una conducta que tiene que haber una acción, una omisión simple, una comisión por omisión, el tipo penal me tiene que aportar por los verbos una forma de estas. Ejemplo, al que sustraiga petrolífero, hidrocarburo o un petroquímico, al que traslade, al que se apodere de, al que prive de la libertad, vida, en acción o en. O sea, el verbo núcleo me dice si es de acción, de omisión o de comisión por omisión. ¿Quién despliega esa acción, esa omisión, esa comisión por omisión? Un sujeto, véanlo, sonriente, es activo. Calidad específica, pluralidad específica, y solo que sea de comisión por omisión necesita una calidad de garante. Fíjense bien, chicos. Homicidio genérico, al que prive de la vida a otro, ¿al que necesita calidad específica el activo? No. Pero si es un homicidio en razón del parentesco o relación y dice al ascendiente, descendiente, cónyuge, concubino, concubinario, pareja permanente, entonces sí necesita calidad específica, ¿cierto o no? Muy bien. Pluralidad específica, a quienes se coaliguen para llevar a cabo un delito de servidores públicos, coalición de servidores públicos, pero en plural, a quienes. Otra, asociación delictuosa. Otra, delincuencia organizada. Otra, pandilla. Nos dicen cuando tres o más se reúnan de manera... Ahí están los tres o más, pluralidad específica. Calidad de garante. Tenemos, si es el artículo 7 del Código Penal Federal, tenemos a la ley, al contrato y el actuar precedente. 7 el distrito de Ciudad de México, 16. Y tengo fracción 1, 2 y 3 que dicen... Uno, el garante del bien jurídico en 4 modalidades. Primera, aceptó voluntariamente. Dos, voluntariamente forma parte de una comunidad que enfrenta riesgos o peligros de la naturaleza. Tres, su actuar precedente de manera culposa o fortuita generó el riesgo del bien. Cuarta, tiene una relación especial, estrecha y directa con el bien jurídico. Dos, cuando atento en las circunstancias podía evitarlo. Tres, cláusula de equivalencia, la inactividad es equivalente en su eficacia a la actividad prohibida en el tipo. O sea, es lo mismo que no hagas, a que hagas. Listo, me paso a las reglas de autoría y de participación. Con el 22 o el 13, ya saben, 22 DF, 13 Federal. 22, autor material, coautor, autor mediato, instigador, autor indeterminado con el 26. Indeterminado, acuérdense. Y cuando son de las siguientes fracciones, que serían los partícipes, es cómplice auxiliador, cómplice secundario, y le podemos agregar las reglas del encubrimiento por receptación y por favorecimiento. 243, 244 y 230 del Código del DF o 400 en el Código Penal Federal. ¿Listo? Muy bien. Son expertos, ¿cierto? Muy bien. Es que otro día puedo venir a eso, a teoría del delito, que lleva un tiempo, pero nada más quiero lograr objetivos de ofrecimientos probatorios. Este sujeto activo comete esta conducta en contra de alguien que se llama pasivo, que tiene calidad y pluralidad específica. Recuérdenme quién es en el fraude, el activo y el pasivo. Simplemente la regla dice al que... por medio de, entonces no tiene calidad, no tiene, es cualquiera. ¿El pasivo tiene calidad? ¿No será que tenga un lucro? O sea, ¿no es decir que tenga algo? No, tampoco, ese es el bien jurídico, no nos equivoquemos, muy bien contestado. ¿Cuál es el bien jurídico de esa persona que está protegido para que no lo lesionen ni lo pongan en peligro de manera acabada ni inacabada? Excelente, el patrimonio. Objeto material, ¿en qué recae la conducta delictiva? En el patrimonio de la persona.
El objeto material puede tener calidad y pluralidad. Les doy un ejemplo que es más rápido. Abigeato. ¿El abigeato qué necesita, chicos? Dos o más cabezas de ganado. Dos. Pluralidad. ¿Y el ganado cómo es? Eso, eso. Si decimos puerquito, gallina, eso, ¿cómo se llama? Este, no. Es pollito chique, ¿no? Gallina gen. No, ganado mayor y ganado menor. Esta es la calidad específica. De hecho, en algunos códigos dice al ganado vacuno, bovino, porcino, dan los tipos de animalitos, pero en otros nada más dice ganado mayor o menor. Les pregunté, ¿yo qué seré? Soy mediana, reina, mediana, mediana. Muy bien. Luego, tengo resultado formal o material. ¿Cómo vincula ese resultado a la actividad o a la omisión? ¿A través de un nexo? Para uno, pero no para los otros. Causal solo si el delito es de acción. Muy bien. Pero si el delito es de omisión simple, se hace... La evitación es una partícula que va con la culpa. No lo olviden. Con la culpa. Se las voy a enseñar un día, se los prometo. La culpa tiene 9 teorías. Una de ellas es la previsibilidad, la prevención y la evitabilidad. Y la aportó un sujeto hace 1000 años y la retomó Jacobs para hacer una teoría de la imputación objetiva, en fin. Pero aquí se llama normativo. Nexo normativo si es de omisión simple. Pero si es de comisión por omisión, atribuibilidad. La dio Maurak. Muy bien. Atribuibilidad si es un delito de comisión por omisión. Nexo. ¿Qué sigue? Circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión. ¿Ocasión por qué? Porque los delitos como ustedes son, en su mayoría, servidores públicos, los tipos penales están redactados con unas frases tan bonitas como, ejemplo, al que se aproveche del empleo, cargo o comisión y haga tal cosa. ¿Qué quiere decir? La calidad específica de servidor público la tienen, pero no siempre tienen la circunstancia de ocasión porque no les comisionaron, porque no les encargaron, porque no les dieron el empleo específico. Entonces el tipo penal tiene que decir al que aprovechándose de, al que con motivo del empleo, cargo, comisión, eso se llama circunstancia de ocasión, que implica un ejercicio del Ministerio Público para que te demuestre que en efecto tu representado tenía ese empleo, ese cargo o esa comisión derivado de un oficio o dato de prueba. Mi vida. Fuerte, fuerte. ¿Qué crees? Depende el delito culposo, ojo, de esto. La acción, la omisión o la comisión por omisión pueden ser dolosas o culposas. Entonces la respuesta está en si fue de acción, si fue de omisión simple y si fue de comisión por omisión. Esa no es la pregunta, corazón. Lo que te quiero resolver es, no es por la culpa, es por el tipo de comportamiento, el tipo del nexo. Esto es lo que se califica. Porque ahí te va. La culpa, que muchas personas la representan como la infracción al deber de cuidado. Cuando escuchas hacer una oralización de una comisión por omisión, la gente la confunde y no es lo mismo. Ahí te va un ejemplo. Fíjense bien, ¿eh? Voy a hacer comisión por omisión. Permítanme burlar un poquito, ¿no? Solo un poquito. ¿Cómo son los delitos de sustracción de petrolíferos, hidrocarburos y petroquímicos? ¿Son dolosos o son culposos? Excelente contestado, esos son mis chicos, ustedes sí saben. Pero escuchen esto, ¿eh? Son dolosos. Tengo a una persona que hace una revisión para efecto de que en el tiempo que se esté transportando esa sustancia que se llama hidrocarburo, petrolífero, petroquímico, tiene que estar revisando que no haya una variación, que signifique que hay una sustracción o fuga. Muy bien contestada, hermosa. Tiene que revisar, revisa. Entonces el punto es, el verbo núcleo es sustraer. Yo les pregunto, esta persona que está encargada de revisar que no haya variaciones,
realiza una conducta de acción o de comisión por omisión para sustraer. Excelente, ya la tienen, ahí voy, despacito, váyanmelas contestando despacito. ¿Se acuerdan que los de comisión por omisión necesitan una calidad de garante? Muy bien. Abran su 16 del Código Penal de la Ciudad. Abran en concreto la fracción primera y el inciso C. Primera C del 16. Y contéstenme algo muy sencillo, muy sencillo. Yo acabo de afirmar que la sustracción es dolosa. No me inventen que me van a venir a decir a una audiencia que alguien ha adquirido la calidad de garante porque su actuar precedente, que solo se adquiere por culpa, es el que tenía que haber evitado la sustracción. ¿Ya me di a entender? Solo es por culpa. La pregunta del compañero fue, ¿en culpa? ¿Cómo es el nexo? Y le dije, no, no te preocupes en la culpa, preocúpate de determinar si es de acción o es de, porque entonces eso es el nexo. Fíjense bien, si alguien ya se dio cuenta, si yo estoy afirmando que esa persona dejó de hacer algo, y era el garante de proteger que no se sustraiga ese líquido, es un absurdo que yo diga que fue por su actuar precedente, porque no suspendió el transporte de líquido, porque eso dice el protocolo de actuación. ¿Tú que eres penalista, qué le contestarías? Le contestas diciendo, pues no que los delitos son dolosos en la sustracción, ¿no? Y el actuar precedente solo es culposo. Entonces, cucu, ¿no? No me importó si es de qué o de qué. Y nada más dime, porque en el nexo de atribuibilidad no le puedes reunir el elemento subjetivo con el verbo sustentado respecto del tipo de conducta desplegada por mi representado. Más sencillo, porque la comisión por omisión que dijiste que desplegó mi representado es dolosa, según tú. Y si tú afirmas que su calidad de garante la adquiere por actuar precedente, que es una figura culposa, ya no entendí nada. ¿Vieron qué fácil es? Pero solo si me sé dolo y culpa, y solo si me sé los nexos. ¿Sí comprendimos? ¡Súper fácil! Van a ver, niños malvados, y todos ya, sí, ya, sí, que ya se calle, ¿no? Ya acabé los objetivos. ¿Qué me faltan? Excelente. Voy a hacerlos con verde, los subjetivos. ¿Los subjetivos cómo son? Genéricos y específicos. Vamos con los genéricos. Tengo dolo directo, verbo conozco y quiero, dolo eventual, acepto y preveo, y tengo los que se llaman subjetivos específicos, volitivos, con terminología como al que con el fin, finalidad, deseo, propósito, ánimo, tendencia, móvil, intención, para, con el objeto. Muy bien. Tengo los subjetivos específicos intelectivos, donde la frase dice el que a sabiendas, el que conociendo, el que teniendo conocimiento, el que sepa. O sea, puros verbos de conocer. Y tengo los elementos que se llaman normativos, que necesitan valoración jurídica, valoración cultural y valoración científica. Muy bien, en el fraude genérico no tengo ninguno de esos, chicos, solamente tengo dolo directo, solo eso. Pero ese es de mayor trascendencia, ¿saben por qué? Este ejercicio del dolo me va a servir para esto. Les están diciendo a la defensa que sus únicas posibilidades son las siguientes. Porque acuérdense que la defensa no acredita, desacredita. ¿Qué va a hacer? Si se afirma que el delito es de dolo directo, ojo, tengo dos verbos, conozco y... Quiere decir que mi representado tuvo que no conocer o conocer falsamente, ¿cierto o no? ¿Esto qué significaría? ¿Que actuó bajo un error de...? Excelente. Error, porque combate el verbo, y de tipo, porque el elemento dolo es un elemento subjetivo genérico, y es del tipo. Y además el error tiene que ser invencible, porque el fraude no admite la regla de la... ¡Súper fácil! Por error de tipo. Pero usualmente la defensa no quiere ni aceptar eso.
sino en realidad que no existe uno de los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Y este es un ejercicio de un reto. Uno de los elementos. Falta un elemento de la descripción. ¿Cuántos elementos citamos? Los objetivos. Vamos en orden. De los objetivos. ¿Se realizó una acción? No, no, porque el fraude es acción. ¿Se realizó una acción? ¿De qué? De obtención, de un lucro, por medio del engaño. Para sí, porque ya delimitamos hipótesis. Y te preguntas, no, mi cliente no obtuvo nada de esto. Mi cliente pidió un préstamo que no pudo pagar. ¿Ven cómo cambia la pureza de la teoría fáctica? No pudo pagar, pidió un préstamo, o sea, no obtuvo un, ni mucho menos engañó. ¿Por qué no engañó? Porque pidió el préstamo y ¿qué dio como garantía? Un gravamen, perdónenme, una propiedad que no tenía gravamen, que daba el monto del préstamo. ¿Lo van siguiendo? Esa es una idea. Entonces voy construyendo elementos que deprecian los elementos típicos. Pero me meto a otra. El dolo penal es diferente al dolo civil. ¿El dolo penal cómo va, chicos? A partir de aquí y hacia adelante, yo ya sabía que no le iba a... De aquí hacia adelante. Entonces, en la teoría fáctica, el día del préstamo y los pagos, yo ya sabía que no le iba a pagar. Y eso no es así, según la historia, ¿ya vieron? En cambio, es de incumplimiento, ¿por qué? Porque el dolo civil es de... ¿Y qué creen que pasó en el antes? ¿Tú de verdad pediste un préstamo? ¡Qué locura! ¡Claro! Ahí está el punto. Bueno, siguiente. ¿Para qué entonces ofrezco al testigo? Porque nada más les voy a hacer estos dos niveles. No podría acabar mi ponencia si me meto en más niveles del delito. Pero otro día se los prometo que con mucha calma venimos. Eso se necesita un par de meses. Sí, se los juro, pero va a ser bien útil. Ese vale la pena, se los juro. Cuando aprendan a hacer preguntas en inter y contra, pero con teoría así, no saben. Se acabó. Oigan, se acabó. Entonces, ¿el testigo de qué me tiene que venir a hablar? Del engaño. Fíjense, un ejemplo, el testigo. Testigo, en el momento del préstamo, ¿supo usted si la propiedad estaba sujeta a un gravamen? Pero esa pregunta es como... ¿cómo se llama esa? Leading question. Entonces es una pregunta sugerente. Sugerente, corazón, le estás dando la respuesta. No te la van a permitir hacer, pero eso es lo que necesitas en el alcance. Entonces ya te diste cuenta que tu regla con tu técnica no van a funcionar. En el 313, si tú en plazo, en prórroga, ofreces a un testigo que no es tuyo, que no le pudiste practicar una entrevista previa para sacarle esos alcances, ¿qué va a pasar en el interrogatorio? No te los va a dar. Háganme una pregunta, yo soy el testigo que trajeron. ¿Supo usted si hubo un préstamo? Sí. ¿Ya? ¿Ya te contesté qué más? ¿En qué consistió el préstamo? Ah, pues 800,000 pesos. Ah, pues con una casa. No sé. ¿Sabe si esa casa tiene un objeción? ¿Sugestiva? A ver, métela. Perdón, sin vergüenza, pero andan filosos. ¿Sí entendieron? Está difícil que yo meta las respuestas con un testigo que no es mío. Pero más porque no hice una entrevista previa para que a partir de mi entrevista con los alcances de la teoría probatoria yo la pueda incorporar. Luego entonces un juzgador que no conoce de esto, ¿qué creen que va a pasar? Me va a frustrar mi desahogo probatorio porque me va a decir, abogado, su cursillo del... Instituto de Formación Profesional con una vieja muy loca, no le funcionó. Se los juro. ¿Nunca los han evidenciado en audiencia? ¿No les han dicho en dónde tomaste tu curso?
Ya sabes, se los juro, ¿sí? Y nada más, hombre, no te pelees, dice mi Gerardo, ¿verdad? No hay que pelear con nadie. No más que a veces, ya sabes, así de tanto ya dices, molesta, ¿qué vamos a hacer? La propuesta es noble. Quiere decir que ya me di cuenta que mi regla de testigo ofrecido, que voy a interrogar, no me va a alcanzar. Luego, entonces, ¿qué hubiera preferido? Meter por lectura, porque entonces meto los alcances que me sirven de su dato de prueba dado, o sea, de su entrevista previamente rendida. Si no logro demostrarle al juez que en mi regla de litigación que tiene que entrar, si bien es cierto que soy oferente, no es porque el testigo sea hostil, chicos, que es una diferente, ¿eh? No es el 375, sino que el alcance tiene que ser en preguntas guiadas, porque yo no tuve la oportunidad de practicarle una entrevista y yo le tengo que hacer un esclarecimiento del hecho al juzgador, que es el objetivo primordial del proceso, en términos del artículo 20, inciso A, fracción primera de la Constitución. Si él te lo entiende, corazón, date por bien servido, y si no te entiende, no lo traigas, va a ser inútil. Porque aquí viene otra historia. ¿Saben quién empieza a calificar las preguntas? El contrario y el juez. ¿Y qué crees el juez te va a servir? 374. Reformule, abogado. Siguiente, abogado. ¿Qué te está diciendo? En efecto, tu pregunta desesperada de la casa, el inmueble, tenía un... Nunca va a entrar. ¿Comprendiste, corazón? Así de fácil. Entonces el juez, corazón, ¿qué necesita saber? Reglas de litigación para comprender que jamás en un testigo que no es mío voy a poder con un interrogatorio incorporar. Que hubiera preferido la regla del 380 metiendo por lectura total o parcial lo útil de cada testigo, pero nunca hacerlo comparecer de manera inútil. ¿Quedó comprendida? Pero esa regla no está. Pero tenemos que hacerla valer en un tejido instrumentado de argumentación jurídica y de proporcionalidad en los derechos, de progresividad de los derechos humanos e interdependencia de los derechos humanos. Es decir, la defensa integral, oportuna, eficaz, técnica, adecuada, ¿qué necesita? Verdaderas condiciones de igualdad procesal. Les doy un ejemplo y sean honestos conmigo. Ministerios públicos y asesores jurídicos. Viene hoy un testigo. El testigo empieza a decir una información. Háganme una entrevista, soy su testigo. Me acaban de robar algo. O, ¿qué me pasó? Bueno, a otro testigo. ¿Qué me pasó? Ay, ni siquiera me gustó. Vale, me acaban de violar. ¿Sas? ¿Qué fue lo ocurrido? O, ¿cómo me vas a cuestionar? Tú eres el MP. Vengo a presentar mi denuncia, ¿eh? ¿Dónde ocurrió? Me pregunta el MP. Pues en un paraje de Avenida del Jardín y no me recuerdo la calle, pero si me lleva yo puedo reconocerla. Había un parquecito. Hace como 2 horas estaba yo temblando, no me podía mover, por eso tardé en llegar. No, pues no sé. Oye, corazón, no sé, pero si lo vuelvo a ver, me lo quedo. ¿No es cierto, chicos? Y si no, lo corro. No, ¿quién la violó? Un sujeto alto, flaco, de ojos de color. Oye, ¿qué eran ojos de color, Baruj? ¿Qué usa contigo? ¿Y de color qué, no? Con un tatuaje en el cuello. Él fue el que me violó. ¿Qué? ¿Y luego? ¿Ah? Pero no han llegado a lo fundamental, sinvergüenzas. Me están demostrando que sí necesitamos un curso intensivo de preguntas de interrogatorio para teoría del delito. Vean, al que imponga cópula, a cualquier persona, vía ¿qué preguntas no me han hecho para que sea violación? ¿Por qué afirma usted que la... violó? Ah, es que me metió su S en mi esa. Esos son mis chicos. ¿Entendieron? Bastan con ciertas preguntas para que yo sepa que me han cometido o no el delito. ¿Listo? Eso vamos a aprender en otro día. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué estoy diciendo? El Ministerio Público me está haciendo preguntas. ¿Qué quiere decir? Que yo me quedé corta en la forma en que yo hice mi denuncia. Entonces el Ministerio Público me empieza a guiar
Me dijo, bueno, no recuerdo usted la calle, pero como cuánto tiempo hizo de allí a allá. Usted me dijo que había taxis, recordaría si había un negocio o no. O sea, el Ministerio Público influye en los testigos para que sean los más concretos posible. Ejemplo, llamé al servicio de emergencias, ¿cuánto tiempo tardó en llegar? A ver, más o menos calcules que no traía mi reloj. Y te dice, bueno, pero medianamente, ¿como cuánto calcula? Bueno, pues si es así como de cálculo, no más de una hora, no menos de 30, pudiera ser como 35 minutos. ¿Sí o no hacen eso? ¿Sí o no? Y si digo mentiras, díganme también. Bueno, si eso hace el MP en sus entrevistas de testigos útiles y lo hace la policía en términos del 132, fracción décima, y si no corroboren, que es una de las técnicas de investigación de la policía va e indaga. La policía le dice, ¿vio usted algo? Ya le dijo, oigan, ya le dijo, ¿oyó, vio algo? ¿Qué pasó con lo que se cayó? ¿Se lo llevó a alguien? ¿Cómo dice alguien? O sea, los... ¿Por qué la defensa en una igualdad procesal no podría hacer preguntas de entrevista que aportaran los alcances de esclarecimiento? Porque finalmente, en un debate probatorio de una regla de contradicción, en realidad el Ministerio Público, el asesor jurídico, podrían contrarrestar la credibilidad del testigo que acaba de comparecer y el juzgador hacer las preguntas de aclaración o de precisión y finalmente entrar a una regla de valoración. ¿Se entendió por qué no existe en el código? Pero las salvamos a través de interpretación, si no las compran bien. ¿Y si no, qué creen? Te llamabas, mi reina, y te van a dictar tu vinculación a proceso. Bueno, se la van a dictar a tu cliente. Cuando ganamos, ganamos los dos. Sí, cuando pierde, pues pobre, ¿no? Pobre. Yo no sé por qué anda delinquiendo. Se pasa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Les cuento una última. Bueno, la última del día, ¿eh? No multa. Pienso que viviremos unos 100 años más, ¿no? Vean, chicos. ¿En qué numerales voy? Hice 371, 372, 373 les di un ejemplo, 374. Miren, les doy un consejo rápido al 374. El 374 absurdamente me dice que el juez puede calificar la objeción y no va a proceder recurso porque además él dijo que no al lugar, ¿cierto o no es cierto? Pero esto contraviene el artículo 20 en su inciso A en sus fracciones 4 y 6 porque el ejercicio de contradicción es horizontal entre los sujetos procesales. Cuando alguien la califica sin conocer la teoría del caso del contrario, ojo, ¿qué es lo que nos está pasando en desahogos? Que el juzgador no conoce todavía para dónde va una defensa, ¿estaría cometiendo una violación, sí o no? Pues obvio. Pero además, el numeral 372, y si no, constátenlo, dice que el juzgador solo interrumpirá en caso de escuchar una objeción, y viene un adjetivo, no cualquier objeción, y además dice que la escuche, ni siquiera dice que él la califique. Objeción fundada. No sé si les ha pasado que ni siquiera su órgano contrario se ha visto tan hábil, audaz, rápido y eficaz de haber interpuesto el numeral 373 con el fundamento concreto cuando el juez ya se adelantó y dijo, no lugar. Ni siquiera dijo nada. Tú ya dijo que no. Y nada. Siguiente. Entonces no pelees. ¿El consejo cuál es, chicos? Sigue, luego regresas. Listo, no pasa nada. Pero el punto es, ¿en algún momento escuchaste fundado? Si en un momento te sientes furioso y ya quieres una explicación, dile, disculpe señoría, yo no escuché que interpusieran una, ni mucho menos que fuera. Le voy a preguntar qué tipo de motivación funda su calificación. No más, con mucho cariño y respeto, ¿ya saben? Sí, con cariño y respeto. Todo en buena lid. Pero ya cuando están muy cansados, ¿no? Si no, no se enojen. Sigan. Pero de repente para que le des un lleguecito. Porque eso significa, no de veras, con mucho cariño, corazón. Sabe que él sabe para dónde van. Y no, él no debe de saber. Sí saben por qué, ¿verdad? Porque no conocía tu teoría, corazón. Y te debe de respetar en igualdad procesal.
Su finalidad es esclarecer el evento, permitir la incorporación de información. Él sabrá si la valora o no, si la valora para acá, para allá, si te alcanzó o no, o si supiste. Pero que no te permitan incorporar información es de lo que llamamos las violaciones en un agravio y luego en un concepto de violación que se podrían convertir en trascendentales, porque no puedes volver a tener la oportunidad de probar lo que tenías que probar. Y él, cuando se queda con el no alcance probatorio, va a resolver con lo que existe y evidentemente no te va a dar la razón, sin duda. Listo, este es un consejo breve. El último, y que nos vamos, ¿no? ¿Cuál quieren? 376, tengo oferta, ¿eh? 377, 78, 79, o hago 380, o hago 383 y 387, ¿cuál quieren? Hay muchos, todos, dice Jenny, todos. ¿Cuál quieren? ¿Hasta qué hora vamos a acabar, corazón? ¿Mande, mi amor? A las 8, ¿qué hora es? Ah, ¿ya ven? Sí, ¿cuál estoy? Porque dicen que el instituto todavía puede estar abierto una hora. No, no es cierto, la gente tiene que dormir también, y yo lo sé. Mañana hay que trabajar también, ¿no? La gente normal trabaja. A ver, chicos, una más y ya, salud, salud. Dile que ahorita vas. Que no te moleste, que estás estudiando. ¿Cuál quieren? Léanlas rápido. ¿Cuál les es útil? 381 es maravillosa, proyección. 381, va. Proyección. Esta técnica la tengo que anunciar desde su ofrecimiento. ¿Por qué? Porque en el 381 yo necesito justificar con qué testigo voy a proyectar lo que de manera previa tiene que quedar admitido para que el día en que comparezca a su desahogo, previo que haya informado sobre el objeto de la proyección, pueda ser capaz de reconocerlo y, por lo tanto, estaríamos en el momento de poder incorporar la información. Mi técnica proyectiva usualmente la utilizamos con testigos como los expertos o peritos. Supongan que el perito tiene videogramas tomados. ¿Se acuerdan que estábamos en un robo? Estamos con una cámara que tiene imágenes y que tiene voz, ¿sale? El perito va a hacer un análisis de las mismas. Entonces va a dejar puestos en su dictamen y en la parte concreta de anexos que hay 200 fotos, hay 4 videogramas, de los cuales se desprenden rostro. ¿Qué más? Mis ojos de color. Baruj, te ganaste la tarde. Te voy a recordar toda la vida. ¿Cuáles son los ojos de color? ¿Verdes o qué son ojos de color? Azules. Porque todos los colores son colores. Lo amamos, ¿no? Al Baruj. Bueno, ¿y tiene cabello cómo? Negro, negro. Negro, ¿no se acuerdan? En su teoría era negro, alto, ¿no? Entonces el sujeto, ojo, sí se le dan esos rasgos. ¿Qué más? Dame todas las cosas. Dame todas las cosas. ¿Y a quién se veía ahí? Baruj, ¿qué dijo? No, mi celular no. ¿No? ¿Qué decías, corazón? Mi iPhone no. Oye, ¿por qué traigo las fotos de aquella? ¿No? Son irrecuperables. Oye, son prueba irreproducible. No sé, ¿no? Bueno, estás viendo una actividad, ¿cierto? Entonces el perito tuvo que haber ofrecido las fotos y los videogramas con una finalidad. ¿Con qué finalidad las ofreció? ¿Cuál fue el planteamiento entonces del Ministerio Público? Perito, tienes que hacer el protocolo de todo. Vamos a empezar por partes. ¿Para qué puede haber una proyección que tiene que haber en la vida real? El lugar. El lugar tiene una cámara y estaba grabando. Entonces tengo un video y una grabación. Muy bien contestado, mis chicos. ¿Qué hago con esto? ¿Lo voy y lo extraigo? Porque si lo extraigo, voy a garantizar origen, existencia, autenticidad o mismidad e integridad de la información. Lo garantizo a través de un perito que se llama perito en sistemas, y el perito en sistemas me da la firma hash
que me dice que en efecto, a partir de que intervino y hasta el futuro, está garantizada la autenticidad. Pero viene el perito, ojo, que va a ser el contubernio perfecto del perito en sistemas, que es el perito en video y foto forense, para que me diga que a partir de que intervino su compañero y hacia el pasado, en efecto, no hay modificación, no hay acceso y no hay creación. Esta firma se llama MAC, Modification, Access y Creation. Esto quiere decir que está inalterado hacia el futuro y hacia el pasado. Por lo tanto, las imágenes como las voces van a ser auténticas. Ahora tengo imagen que analizar y tengo voz que analizar. Viene el perito correspondiente, acústica y planimetría o explanimetría. Muy bien, o el antro, ¿no? Antro no de perdición, ¿no? Es el antropólogo, ¿no? Bien, entonces nos dice que en efecto el sujeto es de tales y cuales características. Perfecto, viene el perito en crimi y también puede usar ese video, en fin. Les quiero decir que cuando hagamos un planteamiento del problema, tiene que resolver a la problemática. ¿Qué necesitan para el robo? Que del video se desprenda que hay un... ¿De manera cómo? Porque dijo que con un arma. Se tiene que ver un arma. Y si no hay un arma, yo le tengo que decir cómo se llevó a cabo el apoderamiento de la cosa ajena mueble. De manera simplificada, obviamente, ¿no? ¿Y cuál es la cosa ajena mueble? Ah, pues es un teléfono, o una cartera, o algo que se pueda apreciar. Entonces tiene que hacer los acercamientos de los elementos rectores que le pida. El sujeto, cosa, medio de comisión, lugar, etcétera. Les quiero hacer por elemento al que se apodere, cosa, ajena, mueble, sin consentimiento, sin derecho, con actividad, dolosamente, de manera instantánea, etcétera. Si hago la lista jurídica, les voy a hacer las preguntas perfectas a mis peritos. ¿Ya comprendimos? Las conclusiones, ¿cómo vienen? Perfectas. Entonces, supongan, imagen, arma. Imagen, sujeto. Vamos a hablar de eso, para que hagamos la proyectiva. Perito, yo soy la perito, pregúntenme. Perito, ¿cuántas fotografías obtuvo usted de los videos analizados? 800. ¿Y qué hizo usted con las 800 fotos que tomó? Ah, bueno, las ordené, las puse por elementos que estaban aportando. De la 1 a la tal tengo la tal y de la tal a la tal a tal. Muy bien, perito, le acabo de escuchar que de la fotografía 30 a la 40 habla usted del sujeto. Si yo se las pusiera a la vista, ¿usted podría indicarme qué aparece en cada imagen? Sí. Dígame usted qué es lo que aparece en esa imagen. Ah, bueno, le veo el perfil, le veo... Cuando está de perfil le veo... Y cuando está de frente le veo... Y además, en relación a la víctima, el sujeto en realidad sí se ve. ¡Excelente! Esos son mis muchachos. ¿Qué creen que va a pasar? Señor, ya permiso, porque ya el perito informó... ¿Informó? Sobre... El número de... ¿De dónde se extrajo? Y por lo tanto me dijo que de tener la sala, me va a poder determinar de la 30 a la 40 qué es lo que se va observando. Permiso para proyectarlas. La ponemos. Entonces aparece la foto número 30. Perito, ¿qué es lo que aparece en la foto número 30? Observe, están en el lugar tal, mírelos, están de perfil. ¿Está observando usted ahorita un acercamiento en la 31 y 32 y se le ve perfecto el tatuaje? Excelente. Señoría, una vez que el perito informó y reconoció, le voy a pedir que se tengan por INCOR para que puedan ser. Esos son mis chicos, los amo. Que Dios los cuide, bendiga, acompañe y les dé oportunidad de vivir en placer, ya saben, agradecida infinitamente, salvo que haya alguna pregunta, objeción, queja, sugerencia que atender. Les quiero agradecer infinitamente. Agradecemos a nuestra invitada, la doctora Verónica Román Quirós. A continuación, el licenciado Gabriel Roldán González le otorga un merecido reconocimiento.